Muchas gracias. Buen día a todos. Es para mí un placer volver al Instituto Camões. Estuve aquí en el año 2001 acompañando al entonces director del Instituto Cervantes, John Juaristi, y configurando lo que podía ser un convenio de colaboración entre Camões y Cervantes. O sea, para mí un placer volver aquí al Instituto Camões. El Instituto Español de Comercio Exterior, creo que podemos ponerlo primero, un pequeño flash de lo que es. Es un ente público empresarial dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Y es ente público empresarial desde hace un mes, o sea que estamos en un proceso de transformación en lo que se llama profesionalizar el instituto en el sentido del servicio personalizado a las empresas. Su misión es impulsar, facilitar de forma eficiente la proyección internacional de las empresas españolas como vía para contribuir a su competitividad y aportar valor a la economía en su conjunto. Cuenta con un equipo humano y experto de 600 personas distribuidas en todo el mundo. Tiene una implantación en España en 31 puntos para lo que es la primera ventanilla a las empresas, a las pymes españolas, y para eso cuenta con 31 dirección provincial y territorial de comercio en España. Está para llevarla a la empresa española al exterior en 98 oficinas económicas y comerciales, dependientes todas del Ministerio de Industria y de la Secretaría de Estado de Exteriores, perdón, de Secretaría de Estado de Comercio Exterior, quizás es la mayor red que hay de oficinas en España. Tiene más de 2.000 actividades de promoción cada año, con la participación de más de 6.000 empresas. Aborda proyectos para iniciación a la exportación, implantación y competitividad en el exterior de las empresas españolas, sobre todo las pymes. El año pasado fueron como 1.600 proyectos. Aplica un asesoramiento individualizado a todas las empresas en sus consultas para el exterior, más de 90.000 consultas resueltas en 2010, 3.400 servicios personalizados, más de 120 planes de internalización al año, cofinanciados con las asociaciones empresariales, con las marcas internacionales reconocidas, y además actúa en coordinación con las cámaras de comercio, el organismo autonómico y organizaciones empresariales para unir sinergias y potenciar la capacidad de la internacionalización. Esto es el Instituto Español de Comercio Exterior a grandes filas. Esta breve intervención que vamos a tener va a discurrir en tres ejes: el español, importancia a nivel internacional; la necesidad de una política de promoción del español; y el español como recurso económico y su ámbito y promoción. Me gustaría comenzar situando en perspectiva la importancia de la lengua en la cual estoy hablando, ya que la lengua no solo representa un instrumento de comunicación, sino un extraordinario recurso económico. Y es clave para las nuevas tecnologías y para la creciente sociedad de la información y el conocimiento. Solo en Estados Unidos el mercado interior en español roza el billón de dólares anuales. Además de lo que ya ocurre en Brasil y el creciente interés de la Unión Europea, los países del Magreb y Extremo Oriente. Yo creo que el dato de un billón de dólares anuales en Estados Unidos ya es significativo de lo que puede significar el español como recurso económico. Las ventajas de disponer de una lengua franca son incontestables. El inglés ha sacado buen provecho de ello, siendo una de las primeras fuentes de divisa del Reino Unido. La lengua debe ser considerada, por tanto, como un medio de penetración económica o comercial de las grandes potencias. El idioma se configura como una herramienta para vender un gran número de productos y servicios relacionados con él, y otros no directamente ligados al mismo,
consecuencia de los efectos que induce y de la imagen marca país que genera. Teniendo esto en perspectiva, el español se considera como uno de los activos económicos más importantes que posee España. El español se está consolidando como segunda lengua internacional. Sin embargo, la sensibilidad para percibir la magnitud del acontecimiento, tanto en España como en Iberoamérica, todavía es escasa y tenemos que seguir avanzando. Unos pocos datos sirven para ilustrar el valor del español en el mundo. 400 millones de hispanohablantes, 7,6% de la población mundial y 10% del Producto Industrial Bruto Mundial. 10%, como decía antes otra que había intervenido. Es la cuarta lengua más hablada en el mundo y segunda en Estados Unidos, factor decisivo de la consolidación del español en el mundo. Estados Unidos va a ser la punta de lanza de lo que es el valor económico en español. Es idioma oficial en más de 20 países con elevado crecimiento demográfico, bien es cierto que a excepción de España, y tiene una demografía muy favorable en la punta de lanza que hablábamos antes en Estados Unidos. Lengua con gran potencial de crecimiento como segunda lengua, en detrimento de otras como el francés y el alemán. Las estimaciones dan por encima de 10 millones de estudiantes. También existen dificultades del español en el mundo. Aunque el español ocupe el cuarto lugar entre las lenguas más habladas del mundo, solo ocupa el séptimo puesto en cuanto a traducciones de otras lenguas a la nuestra. Siendo 6% de la población mundial en número de hablantes, representa tan solo el 5% de las publicaciones científicas y técnicas. Y tiene una escasa presencia todavía en las llamadas autopistas de la información. Existe, por tanto, la necesidad de que las distintas instituciones se involucren en la promoción del español a nivel internacional, sobre todo en el apartado económico, si no queremos perder las oportunidades de negocio que todo ello conlleva. En este sentido, la Secretaría de Estado de Comercio Exterior le ha dado la máxima importancia al idioma español en términos económicos, incluyéndolo como sector prioritario en su política de promoción, conjuntamente con otras industrias culturales como la audiovisual y editorial. Todo lo citado hasta ahora se traduce en términos económicos, donde vemos que la lengua española, a nuestro entender, tiene una importancia económica directa. La enseñanza del español es una realidad económica con un gran potencial de crecimiento, al que hay que añadir los subsectores de los servicios educativos en español y las nuevas tecnologías de la información. Pero también tiene una importancia económica inducida en las industrias culturales. El español es la base sobre la que operan aquellas industrias culturales, audiovisual, editorial, música, que utilizan el español como herramienta de trabajo y tiene una gran importancia en términos imagen país. En este sentido, desde el Instituto de Español de Comercio Exterior, somos conscientes de la importancia del español como recurso económico y es por ello que planteamos su promoción considerándola de diversos puntos de vista. Hay un punto de vista cultural como vehículo para extender el conocimiento y la expansión de nuestra cultura. Ya hay otras instituciones que lo hacen, como es Cervantes, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Cultura, etc. Desde un punto de vista político, como medio para ganar influencia en foros internacionales, y desde un punto de vista de negocio económico, que es a lo que se dedica el Instituto de Comercio Exterior, como instrumento para rentabilizar la actividad económica de los sectores implicados, y en este sentido lo segmentamos de la siguiente manera. Entendemos que hay un núcleo central, que son los servicios lingüísticos, enseñanza en español, ediciones para la enseñanza del español, que hay un sector estratégico compuesto por las tecnologías de la lengua, entendidas como herramientas para el aprendizaje del y en español, todo lo que tiene que ver con el software, o como soporte para transmitir conocimientos sobre la oferta de servicios y productos exportables relacionados con el sector del español. El control de estas tecnologías permitirá un pleno desarrollo de las enseñanzas a distancia y virtual, el learning, que muchas universidades, escuelas de negocios y escuelas de idiomas ya están implementando. Estaríamos hablando también de los sectores de difusión, compuestos por los sectores editoriales, audiovisual y música, a pesar de su identidad diferenciada, son difusores de la lengua y de la cultura española. Y después tendríamos otros sectores
que provocan el efecto arrastre, que es turismo, moda, diseño, imagen de lo español, gastronomía. Visto la importancia del español como recurso económico, el ICES inicia el apoyo al sector en 1999. En 2001 se pone en marcha el plan de internacionalización de la Secretaría de Estado, que incluye como prioritario el sector de español como recurso económico. Con la puesta en marcha del plan de internacionalización, los presupuestos del Instituto para la Promoción del Español se incrementa, pasando en 97 de 180.000 a casi 2 millones en el 2001. Desde 2011. Desde la puesta en marcha del plan se han realizado más de 300 actividades de promoción. Destaca en este plan el desarrollo de una nueva estrategia basada en la internacionalización de la oferta educativa en España bajo un prisma de calidad y desarrollando la marca Study in Spain, estudiar en España. La puesta en marcha de este plan ha producido una dinamización de los distintos órganos de la Administración y del servicio y del sector privado, que ha tenido las siguientes consecuencias. Se implanta en la sociedad la idea del español como activo económico. Produce una vertebración del sector económico de carácter multidisciplinar bajo el concepto de español recurso económico, núcleo central de las industrias culturales. Se produce también la convergencia del sector público y privado en la mayoría de las acciones de promoción en el exterior, con la participación conjunta en algunas actividades, universidades, escuelas de negocio, editoriales, empresas de software educativo, el Instituto Cervantes, Consejería de Educación, el mismo ICES, y eso provoca una mayor presencia internacional de las empresas españolas a través de su asistencia en las distintas actividades de promoción organizadas por el ICES y EduEspaña, y también la autorregulación y elevación de los estándares de calidad de la oferta. Acercándonos al contenido del plan, se señalan como mercado prioritario para el segmento de español como lengua extranjera Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, China, Japón y Marruecos, por razones estratégicas. Para los sectores de servicios educativos en español, además de los países anteriores, hay que añadir los latinoamericanos, fundamentalmente México y Argentina. Para el sector de la enseñanza a distancia online, Latinoamérica. En cuanto al público objetivo del plan, es para profesionales extranjeros del sector de la educación, para compradores y distribuidores, departamentos de español y de estudios de universidades extranjeras, administradores de departamentos de educación, promotores de viajes lingüísticos, agentes lingüísticos, etc. Para los prescriptores de opinión, tanto profesionales, instituciones educativas, asociaciones de profesores de español, hispanistas, etc., como medios de comunicación y prensa. Y para el consumidor final, estudiantes de español o de cursos en español. Como acciones de promoción comercial, las más importantes del plan son las siguientes: participación en las ferias internacionales, tanto de lenguas extranjeras como educación, asistencias a workshops especializados en principales mercados, misiones inversas a España de profesionales extranjeros, consultores educativos, promotores de viajes educativos, periodistas, responsables, universidades y compradores. Participación en congresos internacionales relacionados con la lengua, con la comunidad Eñe, con FIAPE, Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español, Asociación Americana de Profesores de Español, Virtual Educa, Congreso de Enseñanza a Distancia. Para ello tenemos acciones de material promocional y otros, con el portal EduEspaña, material promocional, publicidad, relaciones públicas, etc. Para que se hagan una idea, en 2011 están previstas cerca de medio centenar de actividades de promoción con una aportación presupuestaria del ICES de casi 2 millones de euros a través de distintos interlocutores sectoriales, EduEspaña, Fundación Diversidad.es y Alianza 441. Tendremos 28 participaciones en ferias especializadas en workshop, 2 pabellones oficiales en China y Estados Unidos, 4 pabellones informativos, 8 participaciones agrupadas en ferias y workshop en Sao Paulo, en Berlín, en China, en Moscú, en América Latina y en Estados Unidos. 6 misiones inversas, es decir, profesionales que traemos a España, con Corea, Taiwán, Rusia, Turquía y Estados Unidos. Fundamentalmente de consultores educativos, de promotores de viajes educativos, de periodistas, de responsables de universidades y compradores.
un congreso internacional de la FIAPE, un programa junior junto con la Consejería de Educación de Estados Unidos, y incluido en el Plan Sectorial de Español como recurso económico en 2011, existe un plan específico para Estados Unidos. Decíamos al principio que Estados Unidos era la punta de lanza del español como recurso económico. Existe un plan específico para Estados Unidos cuya dotación presupuestaria es de 500.000 euros y sus actividades específicas son las siguientes: 14 participaciones en ferias especializadas, un pabellón oficial, un pabellón informativo, 11 pabellones informativos, una participación agrupada en ferias, 3 misiones inversas de consultores educativos y promotores de viaje y todo lo que es la contratación de un proyecto en Estados Unidos para el portal de estudiantes y demás. Esto es todo lo que, siguiendo lo que decíamos al principio, el español importancia a nivel internacional, necesidad de una política de promoción del español y qué estamos haciendo en el ámbito de la promoción, el Estado español, esto es todo lo que les puedo decir de el español como recurso económico. Muy obrigado por la su atención. Muchas gracias.